¿Eh? ¡Ay! ¿Con quién que voy? Con Moisés. ¡Ah, sí, Moisés! ¡Ay, sí! Moisés allá, adelante, en Santo Domingo, siempre con una información fresca, contundente. ¡Adelante, Moisés! Muchas gracias, Juan Lamour. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Teleuniverso al Día. Me encuentro en Santo Domingo, específicamente en la presentación de los resultados de turismo durante el mes de noviembre. 191.052 y el 1.913.991 visitantes, tendremos un número de... Ahora conversamos con el director de turismo de la zona norte del país, Carlos Atahualpa Paulino, que estará hablando con nosotros sobre esta presentación, así como también las perspectivas para impulsar el turismo en la ciudad corazón y otras regiones. Carlos, estamos para Teleuniverso al Día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Todo bien, un placer poder compartir con ustedes y llegar a toda su teleaudiencia. Muchas gracias. Estos números que el ministro ha presentado el día de hoy, hasta la fecha, 9 millones de visitantes. ¿Qué opinión te merece el ritmo que va el turismo en el país? Bueno, nosotros felices, orgullosos de ser parte de una gestión histórica de nuestro presidente Luis Abinader, del ministro David Collado, donde por primera vez vamos a alcanzar la meta de los 10 millones de turistas en República Dominicana. Una meta tan anhelada por todos y donde refleja también el flujo de divisas positivamente a todos los dominicanos. Interesante. Escuchamos la presentación y vimos que se habla de una gran ocupación hotelera para fin de año. ¿Cómo marcha la ocupación hotelera en la zona norte del país? Nosotros andamos en una ocupación alrededor del 80%. Los fines de semana sube ya al 90%, 100%. Sí, muy buena. Tenemos un mes de diciembre muy bueno, muy positivo. En toda la zona norte se vive ese aire de progreso. En cuanto a materia turística, vemos también en la zona norte, como Puerto Plata, donde tenemos 71 cruceros. En la zona de Santiago, la ocupación da alrededor de un 90%. Y donde se están haciendo grandes inversiones, gracias al clima de confianza y transparencia que tiene esta gestión del ministro David Collado. ¿Cuántos cruceros es que van a llegar en un solo día, de acuerdo a lo que dijeron, que van a implantar un récord? Nosotros en Puerto Plata, el próximo martes, si Dios quiere, nosotros tendremos 5 cruceros por primera vez. Tenemos el mayor flujo de cruceros este mes, que son 71 cruceros. De esos, 46 van a llegar por el puerto de Taino Bay y 25 van a llegar por el puerto de Amber Cove. Finalmente, en febrero, durante la feria La Vitrina de Anato, celebrada en Colombia, Santiago fue el destino que la República Dominicana promocionó. ¿Cómo consideras que esa estrategia de posicionar a Santiago como ciudad destino está contribuyendo a que más personas lleguen a conocer a Santiago? Oh, muy positivo. Nosotros vemos como Colombia ahora ha pasado al tercer nivel como país emisor de turistas a República Dominicana, y Puerto Plata y Santiago han captado un gran número de esos turistas, gracias también a los nuevos vuelos que han sido aperturados, especialmente por la línea Adajet, que vuelan directamente a Santiago. Bueno, pues muchas gracias, Atahualpa. Y de esta manera, Juan Lamour, retornamos con ustedes a los estudios. Ya sabes, República Dominicana avanza de forma indetenible a la meta de los 10 millones de visitantes. Es todo lo que tengo desde Santo Domingo. Moisés González le informó. Moisés González, celebro contigo, porque eso hay que celebrarlo, las cosas buenas, hay que celebrarlas, señores, independientemente de quién sea, quién tenga el gobierno. República Dominicana, adelante, adelante, casi con los 10, casi, llegando a los 10 millones de visitantes. Señores, tenemos 9 millones en este momento, 105.043 visitantes. Cuando termine este mes, seguro que llegaré
lleguemos a esa cifra histórica, esa cifra que nos coloca como uno de los destinos más importantes de la región, señores. 10 millones de visitantes para la República Dominicana. Adelante, adelante, Padre eterno, y que eso se traduzca en bienestar para todos los pobres. Sí, porque si se queda entre los ricos, no estamos en nada. Esos 10 millones no representarían nada. Ese éxito tiene que llegar a los bolsillos de los más pobres. De lo contrario, entonces eso no sirve para nada. Pero sí va a servir, sí va a servir, porque son 10 millones de visitantes. Padre eterno, sube, Fernando. Lo único que sé que es un orgullo de haber nacido en una 30, una 30, Teleuniverso al día, Padre, Padre eterno, celestial. Caminar por siempre en la zona colonial, pasear una tarde. Ya regresamos después de la pausa.